Hola, muy buenas tardes. Es un gusto que estén nuevamente con nosotros este miércoles de clases de ajedrez para principiantes y para intermedios. En esta ocasión nos visita nuevamente Diego Baltasar, seleccionado del equipo representativo de ajedrez de la UNAM y estudiante de la Facultad de Ciencias. Hola, Diego. Ah, hola, hola, Sergio, ¿qué tal? De nuevo cuenta aquí dando un poco de lata. Qué bueno que nos vienes a dar lata. Es un gusto que estés aquí para la clase de intermedios y como todos los miércoles, yo empezaré con la clase de principiantes. Y el día de hoy vamos a ver tres pequeñas partidas y repasar lo que ustedes ya saben que debe hacerse en la apertura. Un segundito para compartir la pantalla. Y aquí tenemos lo que ustedes ya saben que hay que hacer en la apertura. Deben de controlar el centro, sacar caballos y alfiles al centro y poner al rey en seguridad mediante el enroque. Y lo que no deben de hacer en la apertura es mover peones laterales, no sacar rápidamente la dama y no mover dos veces la misma pieza. Esto es lo más básico que hay para jugar de manera sólida la apertura. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver algunas partidas en las que vamos a ver si se siguieron estos principios básicos o no se siguieron. Así que pónganse muy listos porque les vamos a estar preguntando. Y veamos la primer partida. En la primer partida, el blanco juega E4. Como ustedes pueden ver, es una muy buena jugada que va de acuerdo a lo que hemos dicho, controlar el centro y mover peones centrales. El negro juega E5, lo cual es una excelente jugada, ¿verdad? Ahora, el blanco saca su alfil a C4. Caballos y alfiles al centro. Hay una regla general que dice que es mejor sacar primero caballos que alfiles. Pero bueno, esta jugada no es la más precisa, pero tampoco tiene ningún defecto y va muy bien con las reglas de la apertura. Ahora, el negro saca un caballo hacia el centro, caballo C6, y hasta el momento los dos han jugado bien. Sin embargo, en el ajedrez no solamente hay que seguir las reglas de la apertura, también dijimos que antes de cada jugada hay que pensar mínimo tres cosas. Yo quisiera que los principiantes que han estado tomando estas clases con nosotros nos dijeran por el chat, y Diego nos va a ayudar revisando el chat que nos dicen las personas que nos acompañan, y cuáles son las tres cosas que hemos dicho que debemos pensar mínimo antes de cada jugada. Lo llamamos la serie de tres. Esta se la recomendamos a los niños, incluso, ¿verdad? Que no pueden hacer una jugada sin realizar estos tres pasos. Y los tres los tienen que hacer antes de cada jugada. Bueno, ahora sigue el blanco y el blanco hace una mala jugada. Hemos dicho que la dama no debe salir rápidamente. Sin embargo, el negro debe de hacer su serie de tres pasos. Estamos esperando que ustedes nos digan cuáles son las tres cosas que hay que pensar. El negro, ¿qué pensó en este momento? Dijo, bueno, ha sacado la dama, esa es una mala jugada. ¿Por qué? Porque ahora va a perder tiempos, ¿verdad? Persiguiendo a la dama y pues no es recomendable sacarla. Y se brinca los tres pasos que debe seguir. Diego, ¿alguien nos habrá dicho ya en qué consiste la serie de tres? Pues realmente ahorita no han dicho, bueno, me han mandado saludos, pero no han dicho que cuáles son esos pasos a seguir todavía. Bueno, pues el negro, vean lo que hace, saca su caballo a C6 y ataca a la dama. ¿Qué está pensando el negro? Dice, bueno, saco una pieza, desarrollo hacia el centro y ataco a la dama. No puede ser mal jugada. Bueno, pues no solo es una mala jugada, es una pésima jugada.
jugada. Y con esta jugada va a dar jaque mate el blanco. Para todos los principiantes, quiero que nos digan dos preguntas. La pregunta anterior, que seguimos esperando la respuesta, es ¿cuáles son las tres cosas que hay que pensar antes de cada jugada? Y la otra es juega el blanco y da jaque mate. Este mate es muy común y se le llama mate del pastor. Si alguna vez escucharon del jaque mate al pastor, pues es precisamente este. Y es porque el negro no hizo la serie de tres. Vamos a dar unos minutitos a que todos los que nos están viendo nos digan con qué jugada el blanco da jaque mate. De hecho, ahí, bueno, como breviario cultural, esta partida, bueno, una partida similar se jugó entre, bueno, no recuerdo exactamente contra quién fue el rival, pero Magnus Carlsen, el actual campeón del mundo, hace justo dama H5. Obviamente, pues, me parece que fue Nakamura, no se deja el mate, pero siempre es chistoso como que jugadores de ese nivel todavía intenten hacer ese tipo de cosas. Entonces, bueno, siempre hay que tener en cuenta, ¿no?, ese tipo de jugadas. Ok, seguramente fue en un blitz esperando un pre-move. Tal vez. Dice, si el otro va a ser pre-move y le doy mate, ¿no? Yo sí, me imagino, sí. Pero bueno. Bueno, ¿ninguna de las dos respuestas? Pues siguen aquí mandando saludos, pero todavía no, no dicen qué jugadas o qué cosas hacer todavía aquí. Bueno, pues vamos a darlo entonces. El blanco juega dama por F7, jaque mate. ¿Qué fue lo que hizo mal el negro? Pues aquí no hizo la serie de tres. Y la serie de tres consiste precisamente en ¿qué me ataca? ¿Qué está atacando el blanco con dama H5? Vean ustedes que, por un lado, ataca el peoncito de H7, pero ese peón no le interesa a nadie porque está defendido por la torre, ¿verdad? Lo ataca la dama y lo defiende la torre. Pero también está atacando el peón de F7 y el peón de E5. Vean ustedes que el peón de E5 está defendido por el caballo, o sea que no le preocupa. Pero el peón de F7 está atacado por la dama y está defendido por el rey. Pero hay otra pieza blanca que también ataca a ese peón. Hay dos piezas blancas atacándolo y una sola defendiéndolo. Entonces, aquí lo que hay que hacer es defender el peón de F7. Aquí, ¿qué jugada te parecería buena, Diego, para las negras? Bueno, antes que nada, no sé que si es el tiempo de la transmisión tal vez, pero bueno, ya bastante gente respondió que sí, justamente dama por F7, como okay. 7 personas, 8 personas, entonces bueno, ahí un aplauso para ellos, porque sí, justamente es dama por F7, pero bueno, aquí generalmente las negras lo que tienen que hacer es, pues para empezar, evitar el mate. No se deben dejar el mate en una. Hay varias jugadas con las que se puede jugar. Una de ellas es tanto dama F6 o dama E7 para defender el peón de F7, por ejemplo, con la dama. La virtud de esa jugada, de esas dos jugadas, es que no arruinas tu estructura de peones. Sin en cambio, la otra jugada que puede existir, tanto, bueno, existen otras dos jugadas, tanto G6 como caballo H6. G6 lo que tiene es que no haces un movimiento de dama que generalmente en la apertura no es tan bueno, o sea, mover la dama desde el principio, pero la desventaja es que vas a arruinar un poco la estructura de peones. También hay que tomar en cuenta, tomar pros y contras de este tipo de jugadas, siempre hay que pensar a futuro, unas cuantas jugadas después, y la ventaja de hacer G6 es que, bueno, sí, te arruina la estructura de peones, pero una es que la dama se tiene que retirar, la dama blanca, porque está siendo atacada, y la otra es que el alfil también se puede mover tanto por G7, haciendo un fianchetto conocido, o mover, por ejemplo, su alfil hacia otro lado. Y bueno, sin más, simplemente está defendiendo del mate. Y bueno, ganan, a cierto punto se podría decir que ganan un tiempo ahí de más con ese G6. Entonces bueno, ahí siempre hay que tener cuidado con no dejarse el mate. Y siempre tener en cuenta qué tipo de estructura nos gusta jugar para tomar una decisión. Exacto. Muchas gracias, Diego. Y entonces, aquí fíjense, ¿qué me ataca? Pues el peón de F7. Me preocupa
Lo primero que tienen que preguntar si ustedes siempre antes de tirar, si tiran el caballo atacando a la dama y no se preguntan lo primero, pues les dan mate. Entonces, lo primero que hay que preguntarnos, ¿qué me ataca y si me preocupa? Me ataca el peón de F7, ¿con cuántas piezas? Con dos. ¿Cuántas piezas defienden? Una, el rey. ¿Me preocupa? Evidentemente sí. Si el negro se hubiera hecho esta pregunta, pues no hubiera jugado caballo F6 y no le hubieran dado mate. Ahora, ¿qué es lo segundo que hay que preguntarse? ¿Qué me atacan y si me preocupa? F7 y si me preocupa. ¿Qué voy a jugar? Si el negro no se da cuenta que le están dando mate en F7, si la primera vez se te escapa, en la tercera hay oportunidad de recapacitar. No me ataca nada, no me di cuenta. ¿Qué voy a jugar? Caballo F6. Pero antes de jugar caballo F6, pienso la tercer cosa. Después de jugar caballo F6, no lo voy a mover, me lo imagino en la casilla F6. Y otra vez vuelvo a ver todo el tablero. Después de jugar caballo F6, ¿qué pasa después de mi jugada? Y quizás ahí me doy cuenta que me están matando en F7. Entonces recuerden, para todos los que no nos, todo el mundo, muchos vieron dama F7 mate, pero no me dijeron las tres cosas que hay que pensar antes de cada jugada. Y vamos a... Un segundito. Bueno, también para, bueno, aprovechando. Sí, lo que dice Astrid, siempre es demasiado importante tomarlo en cuenta. ¿Qué es lo que quiero hacer? Por ejemplo, pensar, en este caso, que mi caballo lo quiero llevar F6, ¿es cierto? Eso es un tema sumamente importante. De hecho, ya para niveles altos, para niveles semiprofesionales a profesionales, es un tema muy conocido que se le llama pensamiento esquemático y, de hecho, es un tema fundamental en el ajedrez, ya que siempre tenemos que tomar en cuenta qué quiero hacer y cómo llegar a hacer eso. Entonces, siempre es muy importante ese paso a seguir antes de realizar una jugada. Exacto. Ok, entonces aquí por favor tomen nota, tómenle foto a la pantalla, etcétera, etcétera, pero esto no se les puede olvidar jamás. La próxima clase de principiantes que les pregunte qué es lo mínimo que debo de pensar antes de cada jugada, cuáles son las tres cosas que tengo que pensar, son estas tres. Y lo tienen que tener muy presente porque lo deben de hacer siempre en todas las jugadas. Al principio les puede parecer un poquito tedioso, pero el nivel que van a subir, si hacen esto en todas sus jugadas, van a ver que se va a elevar muchísimo. Ya no les van a estar comiendo tantas piezas y van a jugar con mucho más precaución. ¿Qué me atacan y si me preocupa? ¿Qué voy a jugar? Y no tiren su jugada. Recuerden, se la imaginan y antes de moverla piensen, ¿qué pasa después de mi jugada? Revisan y si no les hacen nada, hacen su jugada. Evidentemente, estas tres cosas son más defensivas que agresivas, ¿no? Por lo tanto, además de estas tres, siempre hay que estar tratando de atacar al contrario y capturar lo que les regalen, ¿ok? Bueno, entonces, ahora vamos a ver otras dos partidas bastante interesantes. Y aquí tenemos la primera. El blanco juega esta jugadita, F3. Quiero que todos los que nos acompañan nos digan si es una buena jugada o una mala jugada. Ustedes, aunque sean principiantes, ya saben qué es lo que debe hacerse en la apertura y lo que no debe hacerse. Entonces, quisiera que nos digan, ¿la jugada del blanco F3 es buena o es mala? Recuerden que jugada buena se pone con signo de admiración y jugada mala se pone con signo de interrogación. Entonces, bueno, el blanco juega F3. El negro le contesta E5. E5 es una jugada que mueve un pawn central y controla el centro. Y ahora el blanco hace G4. Quisiera saber, Diego, si alguien de los que nos acompañan ya nos contestaron si F3 es buena o mala.
Es lo que estoy checando y creo que todavía no responden. Bueno, Ok. habían respondido lo de hace rato de Ajá. cómo defender el mate, pero todavía no responden cuál es bueno, cómo consideran la jugada F3 en este momento. Ok. Entonces, bueno. Ok. Bueno, pues vamos a esperar a ver si nos dicen. Y ahora jugaron G4. ¿Qué será G4? ¿Buena o mala? Y ahora, pues bueno, yo me voy a adelantar a que son malísimas. Ajá. Y son tan malas, que juega el negro y da jaque mate en una jugada. Chorizo. Entonces, Ah, bueno. pregunta también para nuestro público, ¿con qué jugada el negro da jaque mate? Y justo ahorita Alex Noguera justo Ajá. responde, bueno, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le conoce a este mate? Dice que es el mate del loco. Exacto. Y bueno, aquí Rojas Emanuel da un signo de admiración. Entonces, bueno, ahí. A F3. No entendí muy bien, solamente es un signo de admiración, entonces no entendí muy bien a qué Ok. se refiere. ¿A qué se refiere el de admiración? ¿A dama H5 o a F3? Bueno, F3 es malísima por todo lo que ustedes ya saben. Está moviendo un peón lateral y está debilitando las diagonales que atacan al rey, tanto en su posición inicial como en el enroque. Y G4 ya no se diga, es espantosa. Es otra jugada en la que se debilita mucho más la diagonal que va de E1 a H5. Esta diagonal es la más débil y es por eso que entra ahora el negro y da jaque. Recuerden que hay tres formas de quitar el jaque: mover, lo cual es imposible, tapar, lo cual es imposible, y comer a la pieza que da jaque, lo cual también es imposible. Entonces, jaque mate. Dijimos que había que mover peones centrales, no se debían mover los peones laterales y se debía controlar el centro. También dijimos que la dama no se debe mover rápidamente, pero ¿cuándo se pueden romper las reglas? Cuando ganamos algo. Y si damos jaque mate, pues evidentemente la jugada es buenísima, ¿no? Entonces, vamos a regresarnos y vamos a ver la última partida para principiantes. El blanco juega E5, perdón, E4, y el negro contesta E5. Vean que los dos han jugado bien. Han movido un pawn central, ¿verdad? Y han liberado a los alfiles para que salgan. Ahora, el blanco saca su caballo a F3 y el negro saca su caballo a C6, lo cual es una muy buena jugada. El blanco había atacado con su caballo el peón de E5 y el negro defendió con su caballo el peón de E5. Hasta aquí, ambos jugadores están siguiendo perfectamente las reglas de la apertura. Ahora, el blanco saca su alfil a C4. Esta es una apertura que ya hemos visto en la clase de intermedios y ustedes, aunque sean principiantes, pueden saber que se llama italiana. Cuando los dos han sacado los caballos de esta manera y el alfil se mueve a C4, esta es la apertura italiana, ¿sí? ¿Para qué nos sirve saber los nombres de las aperturas? Pues para poder asociarlas y estudiarlas, ¿no? Entonces, bueno, ya un conocimiento más para principiantes. Si hubiéramos sacado el alfil acá, que es la casilla B5, aquí sería la apertura española o Ruy López. Bueno, en la partida que estamos viendo, se jugó apertura italiana y ahora el negro juega D6. D6, bueno, es una jugada pasiva, ¿verdad? No podemos decir que sea mala porque es un peón del centro y libera al alfil de casillas blancas. Sin embargo, obstruye un poco al alfil de casillas negras. Entonces, no es una jugada mala porque no asfixia al alfil. El alfil al menos tiene la casilla E7 para salir, pero sí podemos ver que no es una jugada agresiva, sino más bien pasiva. ¿Qué hace el blanco? El blanco continúa con el desarrollo de piezas. Y vean cómo el blanco ha desarrollado tres piezas, ¿verdad? Y va muy bien en su desarrollo. El negro, si bien solo ha desarrollado una pieza,
que es el caballo, no va tan mal porque, pues bueno, fácilmente puede sacar el resto de sus piezas. Ahora, las negras hacen una jugada que es alfil G4. Vean cómo están clavando al caballo, ¿verdad? Y no hay ningún problema. Decíamos que se recomienda sacar primero caballos que alfiles, pero en este momento no hay problema con sacar el alfil y clavar al caballo. Ahora, el blanco hace una jugada que es un error y sin embargo le va a funcionar. Vean la jugada que va a hacer el blanco. Caballo por E5 y se come al peón. El negro no da crédito a lo que ve. Miren lo que está pasando en el tablero. El caballo se movió y estaba clavado. Y ha regalado la dama blanca. ¿Es una buena jugada de las blancas regalar la dama o no? Bueno, yo les dije que era una mala jugada, pero no por lo que muchos de ustedes están pensando. Ahora, el negro, que no da crédito a que le hayan regalado la dama, dice con permiso y se come a la dama blanca, que como ustedes saben vale 10 puntos y está feliz de la vida. Me he comido a la dama. La jugada que es muy mala es alfil por D1. Comer a la dama es lo peor que podía haber hecho el negro. Y ahora juega el blanco y da jaque mate en dos jugadas. El negro se emocionó tanto cuando vio que el caballo se comió al peón, que sin pensar devoró la dama. Pero debió pensar, porque ¿qué está atacando aquí el blanco? ¿Qué atacan las blancas con dos piezas? A ver si el público que nos está acompañando nos puede decir qué atacan las blancas. Bueno, ahorita en lo que pasa el tiempo de delay entre transmisión, también voy a aprovechar para comentar que generalmente es como un error muy común tratar de ganar material a cambio de cualquier cosa, y generalmente eso no siempre es bueno. O sea, sí está bien intentar ganar el material, porque bueno, es material de más, que al final de cuentas es una ventaja tangible que existe en la posición. Si por ejemplo tú ganas una pieza, por ejemplo un caballo, pues vas a tener un caballo a lo largo de la partida. Pero a veces siempre hay que tener en cuenta que también es más importante en ciertas ocasiones la posición. O sea, por ejemplo, si necesitas ganar un tiempo, si regalas, por ejemplo, una torre por ese tiempo que tú necesitabas, pues es sumamente rentable. Entonces siempre hay que tener en cuenta que no es tan necesario o no es tan urgente tener que ganar algún material tan rápido sin tener en cuenta las consecuencias. Exacto. En este caso lo estamos viendo como ejemplo, ¿no? El negro no pensó y se comió a la dama. Debió pensar. ¿Por qué? Porque a veces hay sacrificios y a veces hay errores. Parece que el blanco se equivocó y regaló la dama. Y no regaló la dama. Sí se equivocó. Regaló una pieza, pero no regaló la dama. Al comer la dama, el negro va a perder. Ahora juega el blanco y da jaque mate en dos. Entonces, quisiera que nos dijeran qué está atacando el blanco y cómo da jaque mate en dos jugadas. Justo ahorita están diciéndome las jugadas, ajá, pero bueno, yo siempre también, bueno, con una recomendación, siempre les recomendaría que cuando traten de ver una línea, bueno, cuando traten de pensar en una jugada, siempre traten de pensar en una o dos jugadas después de la que ustedes van a hacer. Por ejemplo, si ustedes piensan en mover un peón, ¿qué puede hacer el otro, el contrincante? Y después, ¿qué puedo hacer yo? O sea, siempre tener en cuenta una o dos jugadas después de las jugadas que tú hagas. Entonces, cuando te pidan una jugada, generalmente pensar en una línea completa, unas dos o tres jugadas, y así para tener más, más certeza de que tu jugada es correcta. En este caso, pues, mucha gente me dice alfil, bueno, alfil se come el peón de F7, alfil por F7. Exacto, alfil por F7 jaque. ¿Cuántas opciones tiene ahí el rey negro para moverse? Una. No se puede ir a D7 porque D7 es una casilla que está controlando el caballo. No se puede comer al alfil, evidentemente, porque el caballo está defendiendo a este alfil. Entonces, la única que tiene
es rey E7. Y ahora, pues ya está muy sencillo. Juega el blanco y da jaque mate en una jugada. Y la jugada es caballo D5 mate. Vean ustedes que el rey no puede ir a F6 porque F6 está controlada por este caballo. No puede ir, evidentemente, a E8 porque está controlada por el alfil. E6 y E8 las controla el alfil. Y D7 la controla el otro caballo. El rey no tiene a dónde moverse y no puede comerse a el alfil. Y por eso es que le dan jaque mate. Ahora fíjense, yo les dije que el negro no debía comerse a la dama. Y la jugada correcta aquí era caballo por E5. Como les decía Diego, le regalan la dama y sin pensar tira. Tienen que pensar, porque de la otra forma, si se comen a la dama, ya vieron, es forzado, alfil F7 y caballo D5 mate. En cambio, si el negro se hubiera dado cuenta que al comerse la dama, ¿qué le están atacando? El peón, ¿le preocupa? Sí. ¿Por qué? Porque el rey se tiene que mover. ¡Ay! Y está el otro caballo, ¿le preocupa? Sí, porque entra con mate. La mejor jugada que tenía el negro era caballo por E5 y el negro aquí está ganado. Ha ganado una pieza, el caballo que se comió el peón, me lo como con mi caballo, defiendo a mi alfil y ya nadie me está atacando F7 porque el rey, el F7 está atacado con dos y solamente, perdón, está atacado con uno y defendido con dos. Y el alfil está protegido por mi propio caballo. Ahora tendrá que hacer algo con la dama, pues yo supongo que podrá regresar a su alfil. Y ya perdió una pieza el blanco. Entonces vean ustedes qué interesante. En el momento en que el negro hizo esta jugada, caballo por E5 es un error. Porque lo que debe de hacer el negro es comer con caballo. Pero el negro se equivoca, no lo piensa y se come la dama y eso le cuesta la partida. Entonces recuerden que nunca deben de tirar sin pensar, así les regalen la dama. A veces, insisto, puede ser un sacrificio. Aquí las blancas sacrificaron la dama, pero si el negro se la come, el negro pierde. Si el negro no se come a la dama y se come al caballo, el negro gana. Entonces, espero que les haya parecido interesante esta partida. Y, pues bueno, con esto terminamos ya nuestra clase de principiantes y pasamos a la de intermedios con Diego. Claro. Bueno, ahorita mientras voy presentando la pantalla. Ok. Ahí está. Creo que sí se alcanza a ver, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, para empezar, esta es una posición. Realmente estas posiciones de táctica, bueno, lo que les voy a mostrar hoy es posiciones de táctica. Una pregunta, Diego. Me parece que si te vas a vista y le das a ampliar, sí. Se ve más grande. Claro. Bueno, esta cosa para que lo pueda hacer. Ahí está. Arriba, ajá. Bien, bueno, ahí estamos, ahora sí, ya para que sea más clarito. Se ve mejor. Bueno, lo que le quiero comentar es que, bueno, no solamente estos problemas que voy a mostrarles, los saqué de un libro que realmente me ha ayudado mucho, se llama Compruebe su nivel ajedrecístico. Son tres tomos y están bastante interesantes. Pero bueno, también la táctica se puede... Hay bastantes páginas de internet que dan ejercicios de táctica. De hecho, casi todas las páginas en las que tú puedes jugar ajedrez, como Chess24 y Chess o Chess.com, tienen apartados de táctica en donde puedes estar ahí practicando, que siempre los recomendaría estar practicando táctica, más que nada en estos tiempos de pandemia que los ritmos son muy rápidos, pues la táctica siempre ayuda, porque al ser tan poco tiempo de juego, pues puedes intentar ahí hacer trucos. Pero bueno, aquí mientras voy a enseñar esta primera posición, juegan las blancas y van a sacar bastante ventaja. Es un tema de jaque al descubierto. Entonces, bueno, ahí es un temita que es bastante común. Siempre tenemos de tener en cuenta en nuestras partidas en general. Y bueno, aquí mientras vamos a darles unos cuantos momentos para que piensen en cuál puede ser la solución. Juegan blancas y bueno,
y sacan una ventaja bastante interesante. Es un problema a cierto punto complicado, pero no demasiado, si tenemos en cuenta el tema en el que nos estamos basando. En este caso, como es hacker al descubierto, pues podemos ahí tener cierta intuición en qué se puede basar la jugada que vamos a hacer. Y bueno, antes que nada, yo les quiero comentar el método para poder resolver un ejercicio de táctica de una manera más fácil, de una manera más sencilla. Bueno, no es una regla para todos los problemas, es una regla general. O sea, no solamente en una posición vas a pensar en esto, simplemente es aplicado para la táctica y es seguir tres pasos principalmente. Y van por prioridad, o sea, siempre vas a tener que seguir primero el paso uno, luego pensar en el paso dos y luego en el paso tres. En este caso, el primer paso es pensar qué jaques tengo. ¿Qué jaques tengo? Es lo que vamos a tener que pensar, porque generalmente cuando damos jaques es cuando vamos a tratar de darle mate al rey. En segundo lugar, ¿qué capturas existen en la posición? Y en tercer lugar, ¿qué cosas amenazo? En este caso, por ejemplo, si nos damos cuenta, por ejemplo, un ejercicio de, bueno, ahorita ya respondieron correctamente allí, siempre vamos a tratar de pensar en jaque al rey. ¿Aquí existen jaques al rey? Pues evidentemente no hay jaques inmediatos, o sea, un jaque en una no existe en la posición. Por lo tanto, descartamos ese paso, no existe algún jaque que podemos darle al rey, pero nos seguimos al otro paso, que es captura. En este caso, ¿qué cosas podemos capturar? Bueno, para empezar, la más evidente es que captura la torre, ¿no? El caballo no puede capturar nada, el alfil no puede capturar nada, la otra torre nada y los peones nada. En este caso, la dama puede capturar, pero parece un poco extraño. También la torre puede capturar cosas. Entonces, bueno, vamos a seguir con el segundo paso, que es capturas. Vamos a pensar primero en el que vale menos, ¿no? Porque pues, sacrificar una dama, pues de luego es un poco complicado. En este caso, la torre, ¿qué cosas puede capturar? Para empezar, puede capturar el peón D6, que es bastante, pues ahí raro porque no amenaza demasiado. La otra es que puede capturar el caballo en D5. Ahora bien, vamos a pensar en ambos movimientos. Si nosotros hacemos torre por E6, por ejemplo, después de dama por E6, es cierto que te puedes comer el caballo, pero tampoco es lo que te interesa en el momento. Entonces vamos a tomar prioridad, vamos a tomarla en cuenta porque vas a ganar un peón, es cierto. La otra jugada, de hecho no vas a ganar un peón, vas a perder una torre, ahorita que me doy cuenta, porque sí te vas a comer el caballo, pero vas a perder una torre por un peón. Entonces tampoco es tan rentable. La otra jugada que pues existe en la posición, que es una captura, es torre por D5, que lo dicen aquí en los comentarios. Efectivamente, torre por D5 es la jugada, ya que después de torre por D5, las negras están obligadas a comer, porque bueno, si no van a tener una pieza de menos. Y ahora es donde se hace presente el tema de este problema, que es el jaque al descubierto. En este caso, pues nada, que a nosotros nos interesaba poder mover este peón, pero bueno, existía un peón allí. Después de comer el caballo, pues ahora el peón tiene vía libre para poder avanzar, y aparte está dando un jaque y amenazando a la dama, que es una jugada devastadora para las negras, y con E6 se gana la posición, ya que después, si por ejemplo hacen caballo F6, simplemente te puedes comer a la dama, y bueno, vas a ganar una dama, pues prácticamente limpia, ganando la posición. Y esta se resolvería de este modo. Exacto, y si se tapa el jaque con la dama, pues se la comes con el caballo, ¿no? Claro, si se mueve, pues como tienes el caballo en E4, pues simplemente te comes a la dama y va a ser lo mismo prácticamente. Sí, aquí fíjate, Diego, sería importante recordarles también a los que nos ven algo que es interesantísimo en ajedrez y que se llama rayos X, Ah, ¿no? claro. Con rayos X es ver a través de las piezas lo que se está atacando. Y en la posición inicial que nos puso Diego, la dama está atacando al rey negro con rayos X, ¿no? Vean la diagonal en la que está la dama y el rey. Y esto es lo que posibilita que si subimos el peón, le damos un jaque y con el peón atacamos la dama del contrario. Pero no podemos hacer eso porque está el peón negro. Y como acaban de señalar ustedes y Diego, al capturar el caballo, se quita el peón negro. Y la dama que atacaba con rayos X se libera moviendo el peón y damos ese jaque. Entonces, muy interesante el ejemplo que nos pone Diego. Y aquí se sacrifica la calidad para ganar la dama, ¿no? Claro. Y bueno, siempre tener en cuenta, generalmente no, en una posición no va a existir solamente un tema táctico, generalmente van a existir diversos temas tácticos que se van a complementar entre ellos. En este caso, pues claramente era, bueno, el jaque descubierto era lo principal, pero también lo otro era
justamente los rayos X al rey, que es una consecuencia de jugar ese torre por D5. Pero bueno, aquí voy a ir a la siguiente parte. Posición. Y es esta. Aquí van a jugar las negras. Bueno, de hecho, quiero. No sé cómo se pueda girar el tablero. Para que puedan verlo desde la perspectiva de las negras. Voy a checar. Aquí está. Y bueno, voy a hacerlo en grande ahora sí. Y aquí van a jugar las negras y van a ganar. O sea, juegan negras y ganan. Es un tema, pues tal vez un poco evidente, pero bueno, ahí tiene sus truquillos en cómo se va a jugar aquí. Ahí tienen unos momentillos para pensar que cuál es la mejor jugada para el negro. Y bueno, siempre seguir los pasos que les comenté al principio, jaque captura amenaza, y bueno, van a poder resolver más fácilmente, más rápidamente, los problemas de táctica. Y bueno, ahí mientras espero, bueno, acaban de. De hecho, ya dijeron una respuesta muy rápido, Alex. Bien, bien. Pero bueno, ahí siempre traten de pensar en todas las posibilidades que existen en la posición. Obviamente, bueno, en este caso, por prioridad, pues vamos a pensar en un jaque, ¿no? En este caso, pues el jaque más evidente, pues es quitar. De hecho, el único jaque que existe en la posición es quitar el caballo. Siempre tenemos que tomar en cuenta a dónde queremos llevar nuestras piezas y qué queremos amenazar. En este caso, aquí Alex menciona caballo D4. Y bueno, parecería una muy. Bueno, parece una muy buena jugada, porque bueno, para empezar, estoy atacando a la dama. Tal vez un pequeño inconveniente que existe es que, bueno, mi dama también está siendo atacada, entonces tengo que tener cuidado aquí con este tipo de jugadas. Tácticamente está correcta la jugada porque vas a ganar una pieza, me parece. Sí, vas a ganar una pieza. De hecho, caballo D4 está bien. Ahorita vamos a checar esa línea, pero bueno, ahorita no sé si va a haber más gente respondiendo. Mientras vamos a checar esa opción que nos dice Alex, que es caballo D4. Y caballo D4 es interesante, ¿por qué? Bueno, ahorita que me acabo de dar cuenta, realmente es una jugada también muy buena. Y es que después de caballo por C6, por ejemplo, que es, bueno, me va a comer la dama, yo me como la dama, pero estoy atacando a la torre de acá y al alfil de E3. Bueno, de hecho es indefendible, no puedes defender al alfil, si me voy a E1 me lo como y si me voy a E3 me lo como. Entonces este alfil va a caer o esta torre va a caer, entonces bueno, también tienes, bueno, también existen temas con alfil F3 jaque. Realmente es una jugada pues bastante útil que gana en la posición, pero hay una jugada todavía más devastadora en la posición. Vamos a regresar. Y la jugada es caballo E1. La jugada caballo E1 gana la posición y se podrán preguntar por qué. Y después de esta secuencia, de hecho es casi obligada que te hagan caballo por C6. Después de caballo por C6 viene una secuencia bonita de mate, que es torre F1 jaque única alfil G1, ya que no se puede ir a G2, ya que está el caballo aquí atacando, que si estuviera en D4 no lo atacaría, aparte está la torre aquí. Y después alfil F3 jaque y dama G2, pues viene alfil por G2, jaque mate. Y bueno, ahí terminaría la partida con un mate bastante bonito, que bueno, con otra variante también ganarías, pero bueno, es más fácil rápidamente dar un mate e irte a comer algo que seguir jugando la partida un rato más, ¿no? Exacto, entre ganar una pieza que ya te da una posición con muchísima ventaja o dar jaque mate, pues definitivamente dar jaque mate, ¿no? Entonces, muy bonito el ejemplo. ¿Qué nos dicen los que nos acompañan? ¿Les gustó o no les gustó? Mate al pastor, aquí mencionan, no sé si es de hace rato, se Este refieren. no fue mate al pastor. Nos preguntan que si a esto se le llama mate al pastor. No, mate Ah. al pastor fue el que vimos en la clase de principiantes. Y bueno, vamos a checar esta otra posición, la tercera posición, donde van a jugar igual las negras. Voy a hacerlo grande esto. Van a jugar las negras y van a ganar. Aquí el tema es poco obvio, pero bueno, ahí puedes tener una cierta intuición en cuál es el tema. Y el tema es sobrecarga. Entonces, bueno, sobrecarga de una pieza. La sobrecarga generalmente es cuando una pieza, o sea, la del contrario o la nuestra,
tiene que hacer diversas labores al mismo tiempo, entonces tú te puedes aprovechar de eso, como está haciendo muchas labores, cuando está haciendo muchas tareas, está protegiendo bastantes casillas, entonces bueno, tú puedes atacarla y como está sobrecargada, tiene que tomar una decisión el rival de mover esa pieza o no moverla, entonces bueno, en este caso es un tema de sobrecarga y bueno, ahí traten de pensar cuál es la jugada, siempre por ese orden de prioridad, hay que capturar amenaza. Pero siempre tienen que tener cuidado de que aunque exista un hacking, no necesariamente va a ser la mejor jugada o que exista una captura, no va a ser la mejor jugada. Generalmente los problemas tácticos más difíciles son los que no existen ni hackers ni capturas en la posición buenos, sino solamente amenazas, ya que si tú piensas en una amenaza, pues obviamente tienes que pensar en una línea concreta en la que puedas ganar. Y bueno, aquí hay una línea justo forzada en la que las negras van a ganar la posición. Entonces aquí menciona Lulu que tacos al pastor, bueno, también estaría bien. No he comido tacos al pastor desde hace tiempo, pero bueno, lo pondré en práctica. Claro, bueno, de hecho ahí es lo bonito del ajedrez, que generalmente tú te puedes guardar una cierta partida, cierta posición. Puedes simplemente, por ejemplo, estás ocupado hoy y dices, bueno, voy a agarrar esta posición y me la voy a guardar para mañana. Y te esperas un ratito, no sé, unas 2, 3 días que te desocupes. Vuelves a regresar y estás ahí analizando, estudiando la posición o el problema que tú quieres. Y bueno, no pierde la magia, como sería, por ejemplo, en el caso de, no sé, si quieres jugar fútbol, por ejemplo. Y dices, ah, el día está perfecto para poder jugar. Y sin embargo, pasado mañana, quién sabe, o mañana. Entonces, bueno, eso es lo bonito del ajedrez, que realmente es poco circunstancial. Entonces, bueno, puedes practicarlo casi en cualquier lado. A ver, chicos, juega el negro y va a ganar esta partida. ¿Cómo ganamos la partida? Cabe recalcar que cuando nosotros estemos resolviendo problemas de táctica, bueno, más bien, cuando nosotros estemos en una posición real, en una partida, obviamente no nos van a decir así como en los libros o en los problemas en línea, como de el tema es clavada, el tema es doble, bueno, en este caso el tenedor o como se le llama, el ataque doble, sino que nosotros tenemos que tener en cuenta qué tipo de amenazas existen en la posición. Y bueno, muchas veces lo que yo recomendaría personalmente es no ver el tema que se está a punto de resolver. Por ejemplo, tú vas a agarrar un libro de táctica y generalmente en los libros de táctica al principio, no sé, aparece el capítulo 1, ataque doble. Yo no recomendaría estar leyendo ese tipo de pistas porque así vas a empezar a trabajar más la parte real, que es en una posición, una partida real, porque bueno, en una partida real, pues obviamente no te van a estar diciendo, ah, en esa posición existe ataque doble, házmelo. Entonces, bueno, siempre tratar ahí de echarle un poquito más de dificultad a las cosas y bueno, a la larga se van a ver recompensados. Y bueno, aquí en los comentarios veo que Alex está bastante participativo, de hecho, ha de ser un jugador fuerte, porque bueno, estaba viendo casi todas las jugadas. No lo conozco, no sé si de dónde, de qué facultad sea o de dónde sea, dónde nos esté viendo. Alex, Alex. ¿de dónde eres que estás resolviéndolo todo? Sí, de hecho me alegra eso, que Alex esté ahí bastante participativo. Y bueno, Oscar también acaba de mandar el mensaje justo a tiempo, porque ya iba a dar la respuesta. Oscar también, muchas felicidades por estar aquí acertando a las respuestas. En este caso, torre 8 es correcto. En el libro, bueno, mencionan que es torre de FA8, que bueno, es ganadora, pero personalmente a mí, así en lo particular, me parece más fina torre de AE8, ya que ahora no van a existir temas con que te capturen la torre con jaque, porque si por ejemplo aquí haces torre de FA8, luego pueden existir temas allí como dama por E8. Y torre por E8, afortunadamente aquí no pasa nada porque te van a comer, aunque si te comen la dama, pues existe temas de mate en primera fila. Y bueno, no sé por qué son eso. Y bueno, bueno, afortunadamente, pues aquí existe mate. Pero si no existiera mate, pues ahí tenemos que tener cuidado con ese tipo de jugadas. Siempre ser muy precavidos con las jugadas que vamos a hacer. En este caso, el libro, bueno, menciona que es torre de FA8 ganadora. A mí en lo personal, bueno, sí es ganadora, pero en lo personal no me gusta demasiado. Me parece mucho más fina la jugada torre de AE8 en vez de F, porque la virtud de mover la torre de AE8 es
que cuando te hagan, por ejemplo, dama por E8, ya no va a haber jaque. Entonces, como ya no va a haber jaque, ahora tienes la oportunidad de quitar tu dama, que va a ser, o sea, le conoces como jugada intermedia, no vas a tener que comer la dama rápidamente porque no hay una amenaza directa sobre tu rey. Puedes comer el peón de F2 y después de rey F1, pues dama F1 o dama G1 jaque mate, ganando la posición. Entonces, bueno, ahí siempre recomendaría que, bueno, si torre 8 gana, afortunadamente en la posición no pasa nada, o sea, vas a seguir dando mate en primera fila, pero en primera fila sí, pero bueno, ahí siempre tratar de buscar la mejor jugada en la posición. De hecho, ahí Alex me parece bastante cool. Va en la secundaria y bueno, tiene un nivel bastante, bastante interesante allí. Una pregunta, Diego, Claro. si la dama se hubiera ido a F1. Sí. De hecho, quería llegar a eso, pero bueno, creo que me fui muy rápido. Después de torre de de A8 o torre de A8, yo recomendaría más esta. Que les digo, si por ejemplo viene aquí dama, uy, viene dama F1, que es una variante bastante aceptable. Bueno, es una opción que existe en la posición. Nosotros tenemos que tener en cuenta que, bueno, aquí se combinan temas, es lo que les digo. Generalmente en un problema de táctica no van a existir solamente un tema táctico. En este tema, en este problema específico, existe tanto la sobrecarga de la dama, que era el tema principal, como los rayos X y la clavada. En este caso, nosotros tenemos un bonito alfil en C5 y una bonita dama en D4 que atacan F2, que generalmente es la casilla más débil de las blancas, porque solamente lo defiende en rey en muchos casos. En este caso, pues también tenemos que tomar en cuenta este tema táctico de mate en la octava fila, bueno, en la primera fila, porque son las blancas. Y aquí la jugada ganadora va a ser dama por F2. ¿Por qué? Porque después de dama por F2, por ejemplo, que es única jugada, porque si se va a H1 te comen la dama, pues hace aparición el otro tema táctico, que es la clavada y los rayos X, obviamente. En este caso, como está clavada la dama, es como si nosotros tuviéramos un peón aquí, porque bueno, no se va a poder mover la dama, y después de torre 1 vamos a dar mate, porque la dama no se puede mover, entonces es un bonito mate aquí que combina varias ideas tácticas. Muy bonito. Pues muchas gracias, Diego. Vámonos al último rápidamente, que ya nos Claro. están diciendo. El último problema que lo Último tengo. problema, pónganse todos buzos caperuzos y respóndanlo. Alex de secundaria, esperamos que veas este. Elizabeth también. La U, ¿será Y aquí va. Laura? Sí, yo creo que es Laura, no estoy muy seguro. Bueno, voy a. Este ya es un problema muy, bueno, bastante más difícil. Es como de los que quise dejar de los últimos, ya porque bueno, a lo mejor ya tienen cierta noción ahora de la táctica, ya entrenaron un poquito con los anteriores problemas. Y bueno, este tema se le conoce como la liberación de la casilla. Y bueno, siempre que nosotros tenemos un problema de táctica, un problema en general de ajedrez, siempre tenemos que tomar en cuenta cuál es la casilla que nosotros queremos tener nuestras piezas. Y bueno, no les puedo decir más porque si no les daría la respuesta. Entonces vamos a esperar un poquito a ver qué tal. A ver, chicos, juega el blanco y gana. Vean que las blancas tienen sus dos torres, caballo y dama, y las negras tienen una torre, caballo, alfil y dama. El negro tiene una calidad de menos. Ajá, tiene una calidad menos. Pero bueno, ahí, aunque existen, bueno, tienen también bastantes peones que tal vez lo compensan allí. Un peón nada más de más por la calidad. Ahora he hecho un peón nada más. Entonces, bueno, aquí parecería que, bueno, casi cualquier jugada gana, pero bueno, siempre hay que tratar de buscar la mejor jugada en Rápido. la posición. Juega el blanco y aplasta, chicos. A ver. Ahí siempre, bueno, no sé, siempre me ha parecido curioso que mucha gente y se centra mucho en resolver táctica, porque hasta cierto punto puede ser divertido, porque bueno, vas a buscar temas que te hagan ganar inmediatamente, pero bueno, ahí estudiar táctica siempre está bien, pero bueno, siempre tenemos que tomar en cuenta que no necesariamente en una posición se va a ganar por táctica, entonces siempre tenemos que tomar esa decisión de no necesariamente estar constantemente estudiando solamente un tema, en este caso solamente táctica o solamente apertura, siempre ir ahí, ahora sí que campechaneándole
ir ahí combinando temas, por ejemplo, aperturas un día, no sé, posiciones tácticas otro día posiciones, bueno, temas posicionales o de combinación y cosas así, porque también si solamente nos centramos en un tema, cuando nos enfrentemos a un tema diferente, por ejemplo, que llegamos a una posición sumamente igualada en un final, y de pronto dices, ah, bueno, yo recuerdo que estudié este tema donde teóricamente gana tal, ¿no? Gana el negro, gana el blanco. Como ya lo tienes estudiado, pues vas a poder ganar o vas a poder ahí salvarte si estás perdido. Y bueno, ahí nunca estar siempre solamente estudiando un tema en concreto. Y bueno, aquí no sé si no la ven, a lo mejor sí. G4, dice Elizabeth. G4, ah, bueno, vamos a pensar. G4 puede ser interesante, ¿por qué? Porque para empezar podemos tener esta idea, ¿no? De que, bueno, vamos a comer la torre. Pero bueno, ahí yo creo que tal vez es seguir un poco el camino este que les mencioné al principio, que es hack, captura o amenaza. Por ejemplo, voy a resolverlo junto con ustedes para que ya no nos vayan a correr aquí. Y bueno, aquí, por ejemplo, vamos a pensar en jaque, captura o amenaza. ¿Cuáles son las jugadas de jaque? Pues obviamente solamente, bueno, solamente puede la dama dar jaque. Si comemos en E7, es un jaque, obviamente, pero pues te van a comer la dama, ¿no? Si comes aquí, pues dama por, y bueno, ya vas a estar triste porque, bueno, perdiste una dama en una posición ganada, ¿no? Otros jaques que existen es dama F7, que más de lo mismo, dama F6 otra vez, dama por G6, ¿no? Jaque, y bueno, y dama G8, obviamente no son jugadas sean tan apetecibles a simple vista. La otra es captura. Vamos a pensar qué pasa con la captura. En este caso, ¿qué piezas pueden capturar? La dama, ya habíamos dicho que puede comer aquí, pero que no es buena. La dama puede comer acá, o la torre puede comer acá. Bueno, también la torre de esta puede comer acá, pero esa creo que no va muy acorde a la posición, como que no se antoja tanto esa captura. Si, por ejemplo, nosotros pensamos en comer en F5, puede ser buena, pero bueno, siempre en nuestra mente no hacerlo y después decir, ah, creo que es buena. No, siempre hay que tener en cuenta las jugadas en nuestra mente. Y bueno, si por ejemplo nosotros hacemos torre por F5, vamos a pensar, bueno, ¿y ahora qué pueden hacer las negras, no? Esto vamos a suponer que no pasa en la partida, nosotros no lo estamos imaginando. ¿Qué pueden hacer las negras? Aquí, pues, por ejemplo, existen pues dos opciones bastante obvias, que es comer la torre de peón o comer la torre de torre. Me parecerá, bueno, a mí se me antoja más comer la de torre, porque bueno, vas a dejar la torre un poquito más activa y luego hay temas aquí interesantes de mate, luego en algunos momentos. Y bueno, las blancas aquí como que parece que ya no tienen demasiado. Afortunadamente luego, bueno, aquí curiosamente existe una jugada ganadora que casi se transpone a la partida, bueno, a la original. Pero bueno, si por ejemplo torre por, a lo mejor peón por es lo mejor, ahora que me pongo a pensar un poquito mejor. Porque, y ahorita les voy a decir por qué. Porque por ejemplo, la jugada aquí ganadora, que es jaque, captura o amenaza, si vimos que la torre pues más o menos gana, ahora vamos a preguntarnos qué pasa con la otra captura. En este caso, dama por F5 es ganadora. ¿Por qué? Porque es el tema que les comenté al principio de este problema, que se le llama liberación de la casilla. En este caso, aquí a nosotros como que se nos antojaba, así a simple vista, poner un caballito aquí en E6, pensamiento esquemático. ¿Por qué? Porque estamos comiendo, bueno, dándole un jaque al rey, a la torre y a la dama, ¿no? Entonces, ¿cómo hago eso? Pues quitando mi dama. ¿Y cómo le hago para quitar mi dama y que, bueno, sigue existiendo la amenaza? Pues puedo comer y de pronto ahí, ¿qué va a hacer el negro? Por ejemplo, si torre por F5, después caballo E6, jaque y rey. Por ejemplo, caballo por C7 y como pueden ver tiene una torre limpiecita además. Y bueno, aquí ya una partida ganada. Bueno, Exacto. lo que les decía de esta posición es que si por ejemplo viene torre por, después de torre por, curiosamente sigue existiendo esta jugada, que es lo que les decía. Porque después de peón por caballo E6 y rey F7, dama por C7, caballo por C7 gana la partida. Y bueno, ahí siempre, ahí para terminar, siempre les recomiendo eso, no casarnos con un estudio, siempre estar ahí variando a los entrenamientos y bueno, van a ver que de a poquito y de a poquito van a ir creciendo ajedrecísticamente o de lo que quieran, de hecho, o sea, si en la escuela pues también pueden ir estudiando eso, ir estudiando de a poquito ya. Así, paulatinamente van a mejorar, van a ver. Ok, si ya gustas dejar de compartir pantalla, Diego, Claro. muchísimas gracias. Los ejercicios tácticos que pusiste estuvieron bastante interesantes, tocaste varios temas, ¿no? Y les diste como los tips
para sacar la ventaja ganadora. Pues un gusto tenerte aquí, Diego. Esperemos que pronto nos visites y vuelvas a darnos una clase de intermedios. Claro, ahí voy a estar al pendiente, a ver cuando tenga un tiempecillo, y ahí vuelvo a estar aquí. Perfecto, porque bueno, la universidad es lo primero y Diego está bastante atareado estudiando matemáticas en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Es muy buen alumno, entonces pues bueno, es difícil a veces ser bueno en ajedrez y ser bueno en matemáticas, pero Diego es bueno en las dos, ¿cierto? Pues ahí no tan bueno, pero bueno, trato de ser al menos decente. Te esfuerzas y eres decente. Pues muchísimas gracias a todos. Con esto terminamos las lecciones del día de hoy. Los esperamos el domingo con partidas emblemáticas. Estamos ahorita en la temporada de mujeres ajedrecistas destacadas a nivel nacional y que además hayan sido parte de la UNAM. El próximo domingo va a estar con nosotros nuestra gran amiga y ya conocida, Elvira Alarcón, quien ganó 3 medallas de oro en la Universidad Nacional para la UNAM y tiene otros logros nacionales e internacionales. Nos va a platicar cómo ha sido su vida como estudiante, como deportista, como medallista y nos va a mostrar dos de sus mejores partidas. Recuerden que es interesante conocer a los ajedrecistas mexicanos, en este caso mexicanos notables y además universitarios notables. Los esperamos el domingo a las 6. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta pronto. Chao, Chao, Diego. chao. Nos estamos viendo, Frit. Bye.